Desde un modesto Renault 4 hasta un lujoso Rolls Royce. Esta era la colección privada del narcotraficante Pablo Escobar. Encuentran el día de hoy, cómo han estado, cómo lo han pasado, todo bien. Bueno, video del día de hoy, ya lo supieron por la introducción, por el título, por la miniatura. Entonces, sin nada más que decir, empecemos de una vez. ¡Uepa! Momento, antes de comenzar con el primer vehículo de esta lista, le quiero pedir un favor muy grande que no le va a tomar más de 2 segundos. Suscríbase, es un clic, me ayuda un montón, por favor, para más contenido divertido como este. Y listo, activar la campanita, like, suscríbase. Listo, no es más, empecemos de una vez. Para los que no sepan, aunque dudo mucho que alguien no sepa, el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un narcotraficante colombiano que desgraciadamente a nivel mundial es una de las imágenes más importantes de este país. Y pues la idea es que no lo sea, ¿no? Por supuesto, por obvias razones. Sin embargo, pues el hombre con sus negocios ilícitos logró una inmensa fortuna de más de 30 mil millones de dólares en esa época, que hoy en día quién sabe cuánto equivalgan. Y listo, entonces, ¿qué hizo con ese dinero? Aparte de comprar muchas cosas, de pagarle a todos sus empleados, de mandar a mucha gente, bueno, comprar carros. ¿Y para qué? El tipo tenía un muy buen gusto por los carros. Uno de ellos, un modesto y sencillo Renault 4, en el cual participó en la Copa Renault Colombia. Y que por supuesto mucha gente dice que con una serie de trampas, con artimañas, con ayudas no muy específicamente legales, obtuvo un muy buen resultado en esa Copa Colombia. Este vehículo por supuesto también lo utilizaba como forma de andar muy discretamente para evadir a las autoridades y que no sospecharan nada, ya que en la época pues el carro era el carro, digamos, NPC de la época. No sé exactamente qué modelo de Renault 4 tenía este hombre, pero pues depende del Renault, pues sabemos. Usted, si no ha visto el video, no se ha visto el video del Renault 4 que ya grabamos, vaya y véalo, ahí se da cuenta que el dueño nos explica que hay muchos Renault 4. Digamos que es el 800 litros con 32 caballos de fuerza, como hay más o menos para equilibrar, 4 cilindros, ¿ok? Siguiente, Porsche 356. Sin lugar a dudas es uno de los carros más icónicos de este personaje, no solamente porque representaba en la época el lujo máximo, la deportividad máxima, el puro estatus, sino porque era muy atractivo. Entonces en esa época era uno de sus consentidos, si quisiéramos decirle de esa forma. Si hablamos de una ficha técnica, podríamos rondar entre los 60 y 75 caballos de fuerza, espero. De donde busqué la información decía eso, esperaría que fuera cierta porque odio dar información falsa. Sin embargo, es uno de los deportivos más queridos, o bueno, fue uno de los deportivos más queridos por este personaje. Y cómo no, véanme el diseño de este juguetote. Mercedes S600 Pullman. Sin lugar a dudas, uno de los más lujosos, ostentosos y exóticos de su garaje. Este carro representa en todo su esplendor el poder y el lujo, muchachos. Entonces, claro, este carro lo usaba no solamente para presumirlo a sus demás personalidades, invitados de sus diversas casas, sino de vez en cuando se decía, ¿no? Yo no sé, yo no vivía en esa época, pero se decía que muy de vez en cuando lo utilizaba para transportar a algún invitado especial que tuviese. Si hablamos de ficha técnica aproximada, repito, estoy tratando de dar datos exactos, pero es difícil encontrar información acerca de estos carros. Hablamos de un motor de más de 6.000 litros, 12 cilindros. ¡Qué locura! La verdad, o sea, ¿qué? Nos devolvemos unos años en la historia para encontrarnos a un Cadillac V8 de 1928. Es un carro viejísimo, pero sin lugar a dudas otro que quería representar todo su estatus y poder socioeconómico. Este era un carro que sin lugar a dudas lo usaba para presumir y exhibirlo a todas las personas que lo visitaban, demostrar su lujo, etc. No lo utilizaba prácticamente para nada más. Estaríamos hablando de un bloque aproximadamente de 5.800 litros, 8 cilindros en V, con un alrededor de 90 caballos de fuerza a lo mucho. Igual, de todas formas, para hacer esa época, una bestia. Seguimos con otras cosas bien exóticas, bien diferentes. Ahora hablamos de un DeSoto de 1946.
un carro que ni marca conocida tiene. O coméntenme ustedes en los comentarios, ¿conocía esta marca de Soto? Bueno, pues les cuento, es un vehículo de la posguerra que simplemente es demostración de clase y estatus. Y para eso lo usaba Don Pablo, simplemente para ir de un lado no muy largo a otro. Por supuesto, ya sabemos, la seguridad de él era importante, ¿no? Pues entonces él lo usaba para ir con clase de vez en cuando, estar chill, resumir y ya. Simplemente era un carro, digamos, antiguo, un diseño vintage, para nada moderno, ni siquiera en esa época, vintage, monito, clásico y muy elegante. Aproximadamente 3.900 centímetros cúbicos, 6 cilindros. No tenemos más información en este momento acerca de ese carro. Si conoce usted más información acerca de este de Soto del 46, nuevamente déjelo aquí en los comentarios. Y aquí es donde llegamos prácticamente al final de la lista. Empezamos con el Renault y terminamos con un Rolls Royce Phantom 1. 6 cilindros en línea, 108 caballos de fuerza aproximadamente. Esto, más que un carro útil, le podríamos llamar un juguete, un accesorio o una decoración más para una de sus muchas propiedades. Este carro era sinónimo de estatus, riqueza, poder, como la mayoría de los otros, pero la diferencia es que este es un Rolls Royce, una bestia completa y una joya de decoración de sus propiedades. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que no es 100% confirmado que este personaje haya tenido uno de estos carros, sin embargo, es lo que encontré en mi investigación. Y si hablamos del vehículo que usaba día a día, por supuesto hablamos de las famosas traquetoyotas, si se quiere decir de alguna forma, aunque ese término pues hoy en día no combina porque mucha gente honrada y honesta tiene una Toyota, entonces no. Simplemente las Toyotas Land Cruiser, la burbuja, las camionetas que aquí en Colombia coloquialmente conocemos de narco, por eso mismo, porque este señor las usaba para transportarse pa' todo lado, blindada hasta las huevas. Y listo, no es más, hasta aquí el video de hoy. Muchacho, denles un gran like si les gustó este video, suscríbase al canal totalmente gratis para ver contenido como este. Nunca había hecho contenido como este sobre estos temas, y lo había hecho por el simple y sencillo hecho de que pueden ser muy controvertidos, y quiero acabar el video de una vez con una pequeña reflexión acerca de que hay que reconocer que el hombre tenía tremendos gustos por los carros, pues, parce, nada opaca la violencia, el desastre, las muertes que él causó, la tristeza para el país y la mancha que dejó para este país, porque a nivel mundial, uno le dice Pablo Escobar, Colombia. Esa no es la idea es que Colombia sea mucho más que eso. Sin embargo, pues es un video bastante interesante. Igual está el dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y listo, entonces nos vemos sin nada más que decir en el próximo video de El Disney. Hasta la próxima. Ah, bueno, síganme en Instagram y TikTok, ahí deben estar apareciendo los arrobas. Hay contenido muy chévere, espectacular y especial. Nos vemos, chao, chao.